Para mí es un placer darle la bienvenida a una leyenda del sentimiento romántico, espiritual y rockero convertido en canción. Con ustedes, Roberto Carlos. Millones de LPs. Hasta el Papa Juan Pablo II cantó su tema Amigo en 1979. Tú eres mi hermano del alma, realmente. Y es que Roberto Carlos es indiscutiblemente una de las leyendas vivas que no deja de sorprender a las multitudes con su versatilidad. El monarca de la canción romántica sigue reinando después de 35 años de carrera artística. Sus primeras palabras las dijo cantando y creció cantándole a Jesucristo, a los animales y al amor con un cariño que ha enloquecido a los sentimentales generación tras generación. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. El hombre que quiso tener un millón de amigos lo consiguió. Y tiene además millones de aplausos guardados en el corazón. Bueno, yo pienso que todo el mundo te dice esto, pero es un verdadero honor tenerte aquí, porque yo creo que el millón de amigos ya se te quedó corto, te los ganaste hace muchos, muchos años. Y hemos estado en el aire 5 años. En esperanza de que esto hubiera podido suceder. Y aquí está, señores, Roberto Carlos, me salvé. Sí, sí. Amigo, lo primero que tengo aquí, dime. Sí, en primer lugar, quiero decir que el honor es mío de estar aquí contigo, de que me des espacio en tu programa y con tus telespectadores, con todos, al final. Muchas gracias por eso. Para mí es una alegría muy grande estar aquí contigo. Estoy hasta nervioso. Está nervioso. Porque... ¿Lo van a creer? Es una alegría muy grande. Gracias. ¿Cómo un hombre que ha vendido 70 millones de discos se pone nervioso después de 35 años de hacer lo mismo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí, yo a veces me pregunto, pero es que cada vez para mí es la primera vez. Y hoy que es realmente la primera vez que estoy contigo en tu programa. Pero siempre estoy un poco nervioso antes del show porque es siempre la primera vez para mí. Mi productora de este programa, Melissa, me dijo que tú cumplías 54 años. No. No. Voy a cumplir 53. Pero se me falta todavía, mucho tiempo. 2 meses. Hay muchos hombres en este negocio que tampoco les gusta hablar de la edad, no solamente las mujeres. ¿Por qué a ti no te importa hablar de la edad? No, a mí no me importa. Yo creo que la edad es una cosa natural, que importante es que uno se sienta bien con la edad que tiene y que sobre todo se sienta, joven, porque yo creo que uno se puede sentir joven con cualquier edad. Yo con 50, ¿verdad? Me siento muy bien, me siento bastante bien y esto es para mí lo que importa. Y siempre ha sido el artista de más pelo. En la farándula. Sí, señor. De joven y de ahora. Vaya, para que se mueran de envidia. ¿Tú empezaste a cantar en público a qué edad? Yo empecé en público con 9 años. Fue la primera vez que canté en la radio Cachoeiro de Itapemirim. El nombre es difícil, pero la ciudad es linda. Pequeña, pero linda. Ahí mi ciudad natal. Canté por primera vez con 9 años. ¿Cantabas algunas canciones en español?
Y tengo entendido que te tenían que explicar qué querían decir las canciones para que tú supieras lo que estabas cantando, porque tú no hablabas bien español. Sí, yo no hablaba bien español, no hablaba español, no hablo bien hoy. Sí, en aquella época yo estaba, me gustaba el sonido. Tenía una identificación muy grande con el idioma español. A veces pienso, siempre pienso en esto, ¿no? Y entonces yo canté una canción que se llama Amor y Más Amor, que era un éxito muy grande en Brasil. Y entonces canté una canción que cantaba Fernando Borel. Sí, se llama Amor y Más Amor. Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes lo que yo tengo para ti. Tú no sabes que yo te espero para darte amor, amor, amor y más amor. ¿Cómo te sentiste cuando escogieron tu canción para que conmemorara la visita del Papa a México? ¿Cuán importante fue ese evento para ti? Oh, fue una emoción fantástica. Yo realmente, yo supe en la tarde cuando me dijeron que habían visto en la televisión un programa de Y periodismo. ahora, amigo de Roberto Ah. Carlos. ¿Se ve? Ay, qué emoción. Okay, por ejemplo, eso fue inmensamente grande. ¿Qué tú sentías en ese momento? Una emoción fantástica, una cosa. Cuando me dijeron, no tenía idea de lo que iba a sentir. Sentí una emoción grande cuando me dijeron, pero cuando tuve la oportunidad de ver en la televisión, me emocioné mucho. Realmente fue una emoción fantástica, principalmente cuando el Papa cantó una frasecita de la canción. Esto No. me llenó de. Me faltó el aire. Tú tuviste un accidente de muy jovencito, te cambió tu vida, te motivó más a cantar, a ser cantante, a nunca darte por vencido. ¿Cómo te cambió tu vida? Yo creo que nada es por acaso, yo creo que todo tiene ahí arriba, sí, partiendo de Dios, nada es casual. Yo pienso que todo lo que ha pasado, que he pasado en mi vida, ha sido para que yo siguiera el camino que seguí, para sentir las cosas que sentí, para valorar las cosas que conseguí. Yo pienso así, de esta forma, que yo diría cristiana y espiritual. De eso vamos a hablar más adelante también, de tus creencias religiosas, porque son cosas muy discutidas y me gustaría mucho en este programa que tú dijeras si sí, yo soy supersticioso o no, yo soy católico o si sí, yo soy espiritista o ya, para que no pregunte más la gente. Por último, te quiero preguntar en este segmento sobre tu vida artística. Siendo Brasil un mercado tan grande, tan rico, tan importante en discos en los últimos 30 años, ¿no? Y Portugal, ¿qué motiva a un Roberto Carlos, a una Xuxa, a Simón, a Nelson Ned, a hacer un crossover, a tratar de hacer lo mismo en español, sabiendo que ustedes pueden hacer millonarios, superfamosos, solamente con un país tan grande como Brasil? Yo creo, no estoy seguro, que todo artista quiere llevar un poco más adelante su mensaje, lo que hace, lo que canta, lo que dice a través de su arte y todo esto. Tantos discos de oro, de platino, de diamante que ya ni se acuerda. Ha llenado estadios con 300.000 personas. Este es Roberto Carlos, esta es su trayectoria, esto es lo que él logró saliendo de allá, Brasil. Cuando regresemos, les prometo detalles de la vida real privada de Roberto Carlos, como los detalles de su hijo de 28 años que reconoció hace poco y qué tan supersticioso es este hombre. Pero antes, oigamos una petición que Roberto le quiere hacer al show de Cristina a través de un video. No me pregunten, se llama la canción. Son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor. A todas ellas entregué el corazón. No me pregunten con quién fui más feliz. No se los voy a decir. No se los puedo decir. Piensa en ti. No tiene.
Carlos. Muy romántico. ¿Eres un hombre romántico en la vida real? ¿Eres como tus canciones o no? Sí, soy romántico, sí. Soy romántico. Soy como soy en las canciones, porque realmente cuando hago las canciones estoy pasando exactamente lo que soy. Soy romántico. A veces incluso un romántico a la antigua, pero... ¿Cómo es un romántico a la antigua? De este tipo que manda flores, que... Que escribe cositas ahí, deja ahí en un sitiocito donde ella va a ver, ¿no? Sí. Que llama y dice, mira, me olvidé cuando salí de decirte una vez más que te amo. ¡Ay, Dios! ¿Tú has tenido cuántos grandes amores en tu vida? Ah, no sé, Cristina. Grandes. Todos los amores son grandes. A veces el espacio es pequeño, pero el amor es grande. A veces tenemos un gran amor en un día y un amor inmenso en una semana y un amor inmenso en 10 años, 12. Tu primera señora, Cleonice, sí. Cuando tú te casaste con ella, hubo mucho lío allá porque ella era una niña de sociedad. Sí. Y la gente se metía mucho en que si deben ser novios, no deben ser novios, deben casarse. O sea, hubo mucho problema, sí, para poderte tú llevar a esa mujer y casarte con ella. ¿Cómo afectó eso a un hombre tan romántico y tan sensible como tú? Bueno, a mí personalmente no me ha afectado, porque realmente para mí las cuestiones de amor están aparte de todo. Cuando uno ama, él va, tiene coraje y hace lo que realmente el corazón le dice. ¿Cuánto tuviste que luchar tú para casarte con ella? Un poco tuve que luchar, pero no me... Importante es que no me he herido en esta lucha, ¿no? Cuando tu ex señora murió, tú estabas en gira. Sí, estaba justo aquí en Estabas Miami. Aquí en Miami. Tú suspendiste la actuación para viajar allá a despedirte. Eso no lo hacen muchos ex maridos. ¿Por qué lo hiciste tú? Ah, porque yo soy así y no sé explicarte, pero fue una cosa que a mí me estoy seguro que es el correcto, que realmente debería ir ahí y verla y estar con mis hijos que sufrían y yo también sufrí mucho con esto, porque a pesar de ya no estarmos juntos, éramos amigos, muy amigos, y esto para mí fue muy importante, hacer este viaje, cancelar todo y hacer este homenaje a ella y a mis hijos. ¿Tú te has acercado más a tus hijos, has estado más con ellos desde que tu ex esposa murió? ¿La relación de ustedes ha cambiado? Nuestra relación siempre ha sido muy cerca. Sí nos acercamos un poco más después de esto, fue un poquito más... Muy cerca. Aquí tengo los nombres y las edades de tus hijos y no tienes a ninguno que es artista. No. Dice Roberto Carlos Jr., de 25 años, trabaja con automóviles. Sí, sí. Nada que ver. Ok. Luciana, de 22, estudia publicidad. Sí. Ana Paula, que era hija de Cleonice. Sí, sí. Y Fernando, de 28, que no, es el nuevo hijo. Rafael, el nuevo hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde salió un nuevo hijo de 28 años? ¡Ups! Me salió un nuevo hijo. ¿Qué pasó? Es que hace unos tres o cuatro años, ¿no? Sí, tres años más o menos. No, tres o cuatro. Cuatro. Un muchacho ha llamado a mi oficina y ha dicho que era mi hijo y que proponía que yo reconociera la paternidad, que yo asumiera su paternidad. Y yo le dije, bueno, si hay algo que pruebe que yo soy padre de este niño que ya era un chico de 26, 25 años, ¿no? No hay problema, pero sí, ¿cómo vamos a probar esto? Entonces me contó la historia y realmente la historia era verdadera. Yo
había sucedido algo con una chica hace, había muchos años. Y entonces hicimos el examen, un examen de sangre, que se llama LDLDA, no sé, sí. Y el examen dio positivo. Y entonces reconocí su paternidad. Yo creo que esto es lo correcto. Antiguamente era muy complicado. ¿Qué sentiste cuando conociste al muchacho? ¿Que lo viste? Dijiste, si es mío, mira cómo se parece. ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, vi que se parece conmigo. Sí. Vi que se parece conmigo y lo recibí con mucho amor. Al final, la culpa no es de él, y sí mía. ¿Qué pensaron los hermanos, los medios hermanos, cuando tú le dijiste, adivinen que vino la cigüeña? Se quedaron un poco así, pero después empezaron a aceptarme. ¿Se llevan? Bueno, ahora sí ya no se conocen personalmente porque por falta de oportunidad y muchas cosas que sucedieron en este año y medio, 2 años. Uh-huh. Pero ya se aceptan y creo que ahora es la oportunidad de presentarles personalmente al nuevo miembro de la familia. Bueno. La verdad, estoy segura que todas las personas, sobre todo las señoras que hace 35 años que están comprando tus discos, no esperaban menos de ti, que eres un gran caballero, de haber hecho una cosa así. Sí, pero ahora venimos con todos los chismes y toda la intríngulis y todo el relajo en el próximo segmento, así que no se vayan, porque no se imaginan lo que viene. Acompaña nadie más ni nadie menos que el popularísimo cantante y compositor brasileño Roberto Carlos, que de niño tenía muchos sueños y era pésimo para las matemáticas. ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Y te compusiste o te diste por vencido? Bueno, la verdad es que música es un poco matemática, ajá, poesía también, pero matemática, de verdad, números, yo realmente no. Entonces transferí, ¿no?, todo lo que debería saber en matemática para hacer la matemática de la música, de la poesía y todo. ¿Es cierto que eras un niño gordito? Sí, gordito. ¿Cuán gordito eras de niño? Ah, era gordito. Me llamaban del tipo que a veces me llamaban Bolón. No. Sí, era gordito. ¿Y cómo hiciste para adelgazar? No sé, de la pubertad empecé a adelgazarme. Después tuve ahí un tiempo que de repente creo que empecé a comer mucho. ¿Tú haces dieta? No, ahora no. Solamente no como, no almuerzo. Solamente ceno. Como muy bien en la mañana, el desayuno, después un sándwich por la tarde y como muy bien a la noche. Aquí tengo que no se puede contener frente a un plato de frijoles o ante un postre de chocolate con crema chantilly. ¡Ah, qué maravilla! ¿Tienes uno ahí? ¡Ah! Ok, él adelgazó más o menos para la pubertad y aquí tengo que la primera novia la tuvo a los 12 años y que no dice quién es porque es casada. Sí. Obviamente. Sí, está casada, muy bien casada y mejor que no. ¿Tú eras muy noviero? Bueno, dentro de las oportunidades que tenía, en verdad no las perdí.
Verdad, no las perdí. Tú estuviste con una actriz que se llama Miriam Ríos. Sí. ¿Te peleaste ya? ¿Ya no estás con ella? Sí, ya estamos separados hace 5 años. Ok, ¿estuviste largo tiempo con ella? Sí, bastante tiempo. Ella era 18 años menor que tú. Sí. ¿No te daba complejo eso? No, ninguno. ¿Te gustaba eso? No es una cuestión de gustar, es que a mí no me importaba. Importaba es que... Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque como fanática tuya, yo tengo todos tus discos, todos. Y en esa época, Roberto, yo noté, quizás el público también haya notado, que tus canciones se convirtieron en algo muy erótico. Todo era convexo y el sexo y abajo la cama. Fue una época, no sé, era como todo era muy erótico. Te dio como una época erótica duro, de pronto. Sí, son. Bueno, yo creo que ahora estoy empezando una fase también de hacer canciones eróticas. No, yo no diría eróticas, diría sensuales. Uh-huh. Porque mi actual novia tiene también, es bastante más joven que yo. Tiene 20 años menos que yo. Y, así que las viejitas y las medios tiempos no tenemos un chance. No, tiene, sí. No, yo digo siempre esto, que el amor no es una cuestión de es un momento que sucede, miramos y la mirada sucede todo. Pero yo no diría erótica. Las canciones que hice no son eróticas, Cristina. Las canciones que hice son... ¿Qué piensan ustedes? Son sensuales. Erótica, no, sensual. Mira, él le ha escrito a los pajaritos, a los carritos, a Jesucristo, hasta el Papa. Pero en esa época era una tras de otra. Sensuales. Vienen más de esas, porque nos gustan. Sí. Bueno, vamos a terminar este segmento con el cuento ese de la superstición. Ajá. Ok, ¿es verdad o no es verdad que tú eres bien supersticioso? No, bien supersticioso, no. Yo soy supersticioso. ¿Cuán supersticioso? Un poco, pero no tanto cuanto dicen. En realidad hacen un folclore muy, muy grande con mis supersticiones. Dicen que no hago esto, que no hago aquello, que nadie se puede venir de rojo, por ejemplo. Mentira, me vinieron de Carmelita, sí. De marrón. Sí. ¿Es cierto lo del marrón? ¿Te cae mal el marrón? No, y que de marrón también no se puede... vestir marrón frente a mí, no, yo no uso marrón, pero no tengo nada en contra que uno se vista de okay, marrón. Ok, la razón que tú conmigo. No usas ciertos colores como marrón es porque alguna vez que lo usaste te sucedió algo feo o tuviste mala suerte, ¿por qué? No, la verdad del marrón, mi papá era un contador de historias, ¿contador de historias? Uh-huh. Sí, contaba muchas historias. Y una vez a mí y a mis hermanos, y me contó que su papá, mi abuelo, que era un hombre muy valiente, muy valiente, no tenía miedo a nada. Pero a él no le gustaba subir al caballo, montar uh-huh. el caballo uh-huh. De marrón. Era la única superstición que mi abuelo tenía. Porque se vestía de marrón, pero cuando se vestía de marrón no cabalgaba, ¿no? No cabalgaba. ¿Y tú no te vistes de marrón? No, y entonces un día yo usé marrón cuando era niño y todo. Aquella historia que mi papá contó no tuvo ningún efecto. Pero la primera vez que fui a una tienda, la primera vez que gané dinero suficiente para ir a comprar unas ropas, y estaba comprando ahí unas ropas en una tienda y entonces... el muchacho dijo, mira qué bella camisa marrón, ¿no quieres llevarla con estas que estás comprando? Sí, es bonita. Y cuando puse la mano dije, pero mi abuelo no usaba marrón cuando... Le echó la culpa al abuelo y no se compró la camisa. Y entonces ya no llevé la camisa. ¿Azul y blanco qué? Tú estás vestido de azul y blanco desde que yo te conozco. Yo soy casi vieja, Roberto Carlos. ¿Qué hay? No. ¿Cómo lo vas a negar lo del azul y blanco? ¿De qué tú estás vestido hoy? De azul y blanco, pero también me he visto de amarillo.
pero de poco. Amarillo. Poco, pero de amarillo. Bueno, el azul y blanco, ¿que trae buena onda o qué? Me gusta, es un color que fui poco a poco siempre vistiéndome más de azul, principalmente el azul, ¿eh? Y el blanco, y entonces me acostumbré. Pero hay mucho exagero con respecto a, okay, a mi superstición. Te quiero contar. Yo quiero que nosotros vayamos a comerciales con un video que yo tengo tuyo desde que tenías como 6 años vestido azul y blanco en todo. Y según recordaremos, temas inmortales con Roberto Carlos y su guitarra. En el próximo segmento la gente va a hablar de temas y él va a tocarlos en la guitarra y decir lo que significan para él. También la posible incursión del cantante en el libro Guinness de Records. Vamos a ver ese video porque no quiero esperar más. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Estamos pasando una hora con Roberto Carlos. Me salvé yo y se salvaron ustedes. Déjenme leerle esta información que tengo aquí del libro Guinness de Records. Comisionados del libro Guinness están estudiando la posibilidad de incluir a Roberto en su publicación porque parece ser que el único cantante en el mundo, esto no lo sabía, él se lo acabo de contar, y en la historia que durante 35 años sin interrupciones, esta es la gracia, ha sacado 2 discos al año y lo más increíble es que nunca ha vendido menos de 1.5 millones con un álbum. ¿Qué les parece eso? ¡Yes! Yes, yes, ok, yes, está bien, felicidades. Gracias, gracias. Queremos tener un pequeño segmentico musical y algunas personas en el público quieren averiguar sobre sus canciones favoritas que son bien famosas. Uh-huh. Y yo no he estado aquí, no quiero a nadie celoso. Y usted me tenía media loca ahorita, así que véngase usted y me cuenta, a ver, ¿cuál es la canción que usted quiere? He sido siempre muy tu fan de él, yo gustaría escuchar Amigos. Amigo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. ¿Cómo es ahora la letra? Esas cosas pasan. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Es que hace tiempo que no canto algo así con la guitarra y realmente a veces se me olvida la letra. Esa canción, ¿cómo la inventaste? Esta canción yo hice a la amistad, hice a mi amigo Erasmo Carlos, que es el chico que hace las canciones conmigo, es como mi hermano desde hace muchos años. Y a través de esta amistad dediqué esta canción a la fraternidad, a este sentimiento tan lindo que es la fraternidad. Hola, Roberto Carlos. Hola. Me gustaría que me cante la canción de Jesucristo. Jesucristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho no céu e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Jesus Cristo, eu estou aqui. Uau. Gracias. Y es cierto que tu canción favorita de todas es Detalles. Sí es. ¿Por qué?
No sé. Este hombre es una maravilla para entrevistar. No sé, Cristina. Sí, en realidad es una canción que hice en un momento de mi vida que yo creo muchas cosas me llevaron a hacer esta canción. Pero siempre digo que es la canción que más me gusta. Pero que como el propio amor es una canción difícil de explicar por qué me gusta tanto. Si el amor es una cosa inexplicable, ¿no? ¿Cómo voy a explicar una canción de amor? Es difícil, difícil. Tú eres un hombre de pocas palabras, te gusta hablar cantando, ¿verdad? Sí, yo creo que cantando... Aprovecha y canta. Me siento más a gusto. ¿Detalles? Detalles. No ganas al intentar. El olvidarme durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y eso te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Hubo una señora aquí a mi derecha que echó un suspiro. Fue usted, señora, que casi me tumba el micrófono. Yo creo, había una muchacha jovencita por aquí, eras tú, que me estaba llamando porque quería algo movidito. A ver, porque si nos vamos a comerciales todo el mundo llorando y suspirando, dime. Sí, no, a Roberto Carlos. ¿Podrías cantarme mi cacharrito? Déjame ver si acuerdo la letra, porque seguro que la letra en español no me acuerdo, porque hace mucho tiempo que no canto. La canto un poquito en portugués. Sí, sí. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu olhava o calhambeque, bibi. Quero consertar meu calhambeque, bibi, 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 bibi. Estamos con Roberto Carlos y vamos a hacer dos segmentos de preguntas. Dígame. Ok, primero te quiero decir que esto ha sido un sueño para mí, sentirte tan cerca. Ah, gracias. Y otra cosa, ya que eres un hombre tan romántico, ¿qué es lo más romántico que has hecho por una mujer? Lo más romántico que he hecho para una mujer, yo creo que las canciones que hice para ellas.
Sí, para cada mujer que amé y cada canción que hice para ellas, yo creo que fue lo mejor mío que pude dar a ellas. ¿Por qué se te ocurre a ti algo mejor? No, porque con las canciones de él yo he vivido momentos muy románticos. ¡Wow! ¡Rico! Cuando él interpreta a mujer pequeña. Háblale a él. Ah, cuando usted interpreta a mujer pequeña es porque usted tenía alguna mujer pequeña. Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ah, porque nunca se han puesto ninguna canción de mujer pequeña. Sí, es que yo durante mucho tiempo he observado las mujeres pequeñas. En Brasil tenemos, por estadística, casi 30 millones de mujeres con menos de 1,60 m. Y me di cuenta que en el mundo latino, que en el mundo de habla hispana, también hay mujeres pequeñas, muchas mujeres de menos de 1,60 m o por ahí. Entonces, observando la belleza de la mujer pequeña, el charme de la mujer pequeña, la delicadeza de la mujer pequeña y la sensualidad de la mujer pequeña. Bueno, nos vamos a comerciales y regresamos enseguida con Roberto Carlos y más preguntas indiscretas. No se vayan. Hola Roberto, ¿cómo estás? Yo quiero hacerte una preguntita, me quedé muy intrigada con respecto a tu hijo. ¿Cómo después de tanto tiempo, de tantos años, fue que vino a aparecer tu hijo? Yo no sé exactamente por qué tanto tiempo él llevó para llegar a la conclusión que era mi hijo y que debería buscarme para reconocer su paternidad. Él me dijo porque realmente no tenía mucho acceso a mí y que también no sabía cómo comprobar esto. Y creo que cuando apareció este examen, esto le dio mucho más confianza en llegar y pedir la paternidad. ¿Tú nunca sospechaste que fuera una cuestión económica, como este niño ahora se va a venir a aprovechar porque sabe que el papá tiene plata, que es una persona pública? No, ¿no pensaste nunca en eso? No, nunca pensé en esto, porque sea lo que sea, si es mi hijo, tengo que... Sí, señor. Señora, véngase. A ver. Roberto, yo quisiera saber en qué te inspiraste tú para hacer cóncavo y convexo. ¿Cóncavo y convexo? Sí. Yo en realidad empecé inspirándome en la forma geométrica, ¿no? Que es cóncavo y convexo, que realmente se encajan de forma perfecta. Pero de ahí me di cuenta que el cuerpo, ¿no? Tiene las dos formas. Pero eso tiene mucha relación, o sea, en cuanto a una pareja. Sí, claro. Me di cuenta que el cuerpo tiene la forma del cóncavo y el convexo. Vamos a decir, con mucho respeto, saliencias y reentrancias que realmente se encajan de forma perfecta. Última pregunta aquí. Roberto, yo quisiera saber cuáles son tus proyectos futuros para lo personal y lo profesional. ¿Proyectos futuros? Futuros. ¿Y presentes? Bueno, estoy ahora, ya he empezado a hacer un otro disco en español. Tengo un tour en Brasil, por todo Brasil, con un nuevo show. Después debo venir a hacer un tour por México. Y entonces vuelvo a Brasil y empiezo a hacer un nuevo disco en portugués. ¿Y qué más? Bueno, estos son los planes hasta septiembre, más o menos. ¿Dónde está Mujer Pequeña, la canción? ¿En qué LP? En este LP que... ¿Cómo se llama? ¿La Mujer Pequeña? El LP. ¿El LP? Sí. El LP no tiene un nombre. No se llama nombre Roberto especial. Carlos. Se llama Roberto Carlos y... Okay. Bueno, Roberto Carlos 94, pues. Ok, les voy a dar un buen consejo. Cuando vayan a buscar el disco, mírenlo por atrás, miren Mujer Pequeña, y ese es el que van a oír en nuestro próximo segmento. Para todas ustedes y para mí, que también soy enanita. Venimos enseguida.
Yo creo que le hemos pasado súper bien con Roberto Carlos, pero falta lo mejor, que es, después de esperar 35 años, al fin nos tocó a las mujeres pequeñas. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, por favor, ¿nos dedicarías esta cancioncita a nosotras, las enanitas? Sí, claro, Cristina, y particularmente dedico esta canción a ti. Thank you. Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido. En la punta de sus pies se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca. Luego del beso en la boca, una mano ella desliza por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa. Cuando todo se enardece, ay, esa mujer me usa. Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así, pequeña, de ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, 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 esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Mi corazón dispara y es por ti.